El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, aclaró que presuntamente el chofer del camión urbano, cuyo chofer perdió la vida al ser aplastado por las llantas traseras de esta unidad, nada tuvo que ver en este penoso accidente, pero agregó que será la Fiscalía General la que se encargue de deslindar responsabilidades e indicar que ya se cuentan con los videos correspondientes en donde claramente se puede presenciar cómo se dieron estos lamentables acontecimientos que le costó la vida a un joven de 26 años de edad. Samuel, se manejan dos versiones, uno que se cayó del estribo, otro que lo atropelló de frente. Realmente, ¿cuál fue la situación? ¿Se conoce algo al respecto? Sí, mira, lo comentaba, ¿no? Hay videos, tenemos información proporcionada con Fiscalía, el que tiene la última palabra, sobre todo porque se observaron ahí en el lugar, acuden peritos, sobre todo algún peritaje en materia de hechos de tránsito, establecer precisamente posición de la persona fallecida, también la posición del vehículo, las cámaras que vean. Lo único que les puedo mencionar es que la persona pues descendía y ascendía desde más o menos, desde que logramos establecer una videovigilancia, desde la Plaza del Ropero. Entonces, también en ese, en el ascender, descender y todo eso, y algún tipo de situación que pueda haber perdido el equilibrio, pero no me adelanto, insisto, hasta no tener obviamente ese peritaje que le corresponde también a la Fiscalía, porque hay una carpeta de... Entonces, ¿por qué traía rota la defensa del camión? ¿Vale? ¿Por qué se le rompió la defensa, la que está de abajo? Por eso, es importante sobre todo ahí que el perito, el experto ahí en la materia, digo, nosotros en el aspecto de vialidad, en el aspecto de transporte, pues se hace un parte que dadamente, o sea, es un accidente, donde pues establece conocimiento y se pone de conocimiento a la autoridad, en este caso que investiga el Ministerio Público, para que en dado momento determine. Aquí en este caso, como hay una persona fallecida, pues no solamente ponemos de conocimiento el parte, sino también se le notifica este hecho y va a Ministerio Público, bueno, en este caso va a Servicios Periciales, Policía de Investigación, van al lugar para llevar a cabo la investigación y precisamente de determinar ese daño o determinar lo que en dado momento puede ser alguna pero más allá de señalamiento, ni si es un error humano ni demás. Insisto, hay que esperarnos también a las responsabilidades. Pero ¿qué van a hacer después de esto, Samuel? Que se puedan llevar. Hay que determinarlo. Lo que mencionaba en un instante antes de que llegaras es precisamente que la empresa, a través de ya de presentarse al Ministerio Público, si era trabajador, que es por alguna situación también que estaba ahí, pues también determinar una cuestión laboral, una cuestión también de integración. Nosotros estaremos reforzando y sobre todo atendiendo este tipo de medidas, recomendaciones, sobre todo en dado momento sanción. ¿Quién también puede ser la responsabilidad? Aquí también el mismo empresa, la misma empresa o responsable del propietario del camión, concesionario, etcétera, digamos en una corresponsabilidad. Pero sí es muy importante sobre todo atender desde un punto de vista de estos peritajes, de que lo que sucedió para determinar. Pero nosotros, bueno, seguiremos trabajando también en esa aspecto. ¿Está prohibido que vengan con la puerta abierta, que vengan con el cobrador sobre colgando de ahí del tribo? En algunos casos sí, claro que sí, cuando ya van en camino y también las sanciones que han establecido, ¿no? Por eso insisto, hay que ver y nos sirven mucho los videos y las cámaras. Sí. Cuando para, pues obviamente pues desciendes y asciendes, entonces tienes las puertas abiertas. Cuando inicias la circulación, debes de tener las puertas cerradas. Por eso es importante, insisto, determinar sobre todo con la información que tienes, con los datos que vas teniendo de evidencia. Afortunadamente, digo, desafortunadamente, pues la muerte, ¿no? Ningún ese tipo de situación es lamentable, pero afortunadamente traes indicios, trae videograbaciones, trae información que te va a servir para determinar causas, determinar una causa en materia de hechos de tránsito y sobre todo determinar ahí alguna